¿Qué tal? Un gusto estar nuevamente con ustedes haciendo esto que tiene que ver con algo del deporte motor. Estamos junto a Víctor Floco navegando en esta nueva edición para traerles un motor predistinto porque terminados los campeonatos vamos a tener invitados, ¿sí? Esta noche en el programa para, bueno, ir cerrando el ejercicio 2016. Vamos a hablar de karting, vamos a hablar también de lo ocurrido a nivel regional y también nacional. Mientras tanto, les cuento que Cine Cervantes presenta un gran estreno. Como siempre, como todos los jueves nos tiene acostumbrado la gente de Cine Cervantes. Además, Las Palmeras Bailables sorprende cada vez más. Mañana viernes, Javier y su banda y Jorge Antonio y su banda. Y el sábado, un sábado increíble en Las Palmeras, en Las Palmeras Eventos, en Defensa y Belgrano, porque estará Ráfaga, estará Chelo la Bestia y estará Kenanke. Esto es Las Palmeras Bailables. Super oferta de Electrogama, atención, en Avenida España 731, caja medidor, más caño, más caja embutir, cuatro polos, más disyuntor y térmica, 1.250 pesos hasta agotar stock. Una oferta increíble de Electrogama. Bien, nos acomodamos, vamos a la primera pausa publicitaria y después vamos a hablar del el Karting Paco, pilotos asociados Karting del Oeste, que ha tenido este año la incursión de la categoría 150 con un gran número de pilotos participantes, con saltenses metidos en la categoría y con verdaderos protagonistas, principales protagonistas de la misma. Pausa, ya volvemos. Para los que más saben de perros. Gaspar y Testa Automotores, la mejor opción para la compra y venta de tu vehículo, 0 kilómetros, usados en excelente estado y la mejor financiación del mercado. No dudes en consultar. Nuestros representantes te asesorarán pensando en tus posibilidades. Gaspar y Testa Autos, Avenida Virginia Geme, acceso a Ruta 32. Teléfono 02474-425299. LMF. Somos un servicio especializado en colocación y venta de poliuretano expandido, cielos rasos de PVC o desmontables, pisos flotantes. Tabiquería y la solución al problema de humedad o salitre o Kiblot de blotting. Belleza en diseño. Consúltenos en Mitre, esquina Alvear. Cerrajería del Automotor Hugo. Le brinda un servicio rápido, económico y eficiente, con programación y duplicación de llaves, obtención de códigos, tallado de llaves por código mecánico, venta, codificación y reparación de controles remoto originales y servicio a domicilio para vehículos sin movilidad. No lo dude, consulte en Alsina 561. Cerrajería Hugo. Soy feliz. Es una fiesta. Yo te puedo decir que aquí la vida es una fiesta. Todo el mundo saboreando lo que ves en estas mesas. Panito, mozzarella, matambre, calabresa, aviones y cuatro quesos, roquefort y boloñeso. Y todo está muy rico. Busca la esquina, busca esta calle, es Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Miles de personas están haciendo lo mismo que vos, mirando esta pantalla. Hacé la publicidad más efectiva. Entrá en Canal 6, el canal de Salto. Como prometimos al inicio del programa, MotorPress tiene la continuidad con pilotos invitados. Auspiciados por Puma Salto, estaciones de servicio, este momento con Maximiliano Burgos. Muy familiarizado con el karting, con un muy buen campeonato 2012, si estábamos hablando recién,
en tierra. ¿Sí? Pero... Y Gianni Mantova, que ha debutado, que ha sorprendido también. Vamos a hablar con ellos porque el karting Paco, lo decíamos en el bloque anterior, ha tenido la incursión de la categoría 150 centímetros cúbicos, con Mauro Colabardino siendo subcampeón de la categoría, última fecha con posibilidades de campeonato en lucha con Antunes. Un Gianni Di Mantova que debutó cuando la categoría incursionó con muy buenos resultados, y se prendió también, volviendo al karting, Maximiliano Burgos, también con buenos resultados. Bueno, Maxi, una experiencia distinta, porque lo hiciste y muy bien en tierra, y esta vez, bueno, en el asfalto, ¿no? Sí, bueno, buenas tardes primero. Se nos dio la posibilidad de poder volver al karting, y para mí de una muchísima mejor manera, porque pegué un salto de la tierra al asfalto, que es algo muy lindo. Es otra cosa totalmente, y sí, por ser lo que fue el debut, digamos, demasiado bien. Tuve un segundo puesto en Buenos Aires, y después la segunda carrera terminé quinto en la primera final y cuarto en la segunda, así que no, la verdad no me puedo quejar. No te podés quejar, como tampoco Gianni, que no había tenido experiencia alguna, y te subiste al karting y terminaron todos contentos. Gianni, ¿cómo te va? Todo bien. Sí, yo tampoco, no puedo pedir más. No, la verdad que muy feliz porque, bueno, el Vasco me da un gran karting, mi viejo me está ayudando un montón en esto. Y bueno, y nos fue bien, nos sentó bien la pista, todo. Y bueno, en Zárate creo que terminé en la primera final cuarto. Y en la segunda final, bueno, me tiraron. Me tiraron. Y terminé séptimo, octavo, no sé. Pero bueno, fue muy linda carrera igual. Aquellos que están familiarizados, muy cerca del karting, de la actuación de ustedes, saben de la cantidad de pilotos. Pero la 150 ha tenido una explosión de participantes, porque estamos hablando de 30 pilotos. Es decir, cuando ustedes hablan de cuarto, quinto, octavo, estamos hablando entre 30, con grillas invertidas, lo cual lo hace mucho más difícil también. Y bueno, y esto produce la alegría de la participación primero, ¿sí?, de estar haciendo una actividad, un deporte, y después la alegría de la gente, de la familia. Y lo voy muy contento a César. Sí. Tremendo. Tremendo. Peor que yo. Bueno, pero también hay que hablar de que vienen las buenas, y hay que saber también estar preparado cuando vienen las malas. Sí. Porque los 30 que salen a correr van todos por el mejor puesto, ¿no? Sí. Y a mí me pasó en la primera carrera que debuté, también me fue. Ciudad Evita, ¿no? Sí, Ciudad Evita. Me fue bastante mal. Igual. Sí. Y son cosas que pasan. Y tiene que aprender a no darle bola y después seguir en la otra final. Y si no hay final, la próxima carrera. Y la próxima carrera. Bueno, corriendo en escenarios, ¿no los conocía Maxi todavía? No, el único que conocía, pero ni siquiera había girado. O sea, había ido a ver nada más el de Zárate. Y bueno, y corrí en Zárate y en Buenos Aires por ahora. Bueno, recordamos a la gente que Varadero, Zárate y Ciudad Evita son los escenarios también Buenos Aires del karting Paco. Bueno, vos conociendo todo también. Y sí, yo también. No conocía que ninguno. Repetiste uno, me parece, nada más hasta ahora. Zárate. Repetí, pero distinto dibujo. Está bien. Corrimos en el 1, la primera vez que fui. Y la última carrera corrimos en el dibujo 5. Bueno, y nos nombraban a Mandrake, ¿no? El Vasco. Vendrá, che, lo invité, ¿vendrá? Sí. Y no sé. Yo creo que no se lo pierde. Hay que ver. Dispara para cualquier lado. Bueno, y ahora, Maxi, ¿hay continuidad? Sí, estamos analizando todas las posibilidades. El karting está. Hay que ir acomodando un poco lo que es la situación financiera. Pero sí, la idea es tener continuidad y pelear. Siempre es difícil. Y ser competitivo. Competitivo. Siempre es difícil correr. Cuesta todo. Está complicado. Pero dijiste algo que me llamó la atención. Mejor preparado que antes. Tuviste un muy buen año en el 2012 con logros. Y en tierra. Para eso estamos, para eso trabajamos. ¿Y por qué decís que es mejor ahora? O por tu edad, por tu experiencia. Puede ser, por la experiencia, por ahí poca, pero experiencia, en fin.
qué sé yo, lo estoy encarando con muchísimas ganas. Uh-huh. Y bueno, siempre que se pueda voy a dar lo mejor, más allá del resultado. El preparador está muy enganchado, sí. Nosotros también, como equipo, siendo que en la pista somos rivales, abajo somos, comemos juntos. Sí, todo, sí, sí, la pasan bien. Nos ayudamos mutuamente y eso está buenísimo. Siempre reflejamos también que en el Paco hay una gran performance, un gran trabajo también del Bordacar, que tiene otros pilotos, pero es un equipo de salto y lo destacamos. Bueno, vos no podés comparar nada porque él sí ya puede comparar. Suena. Vos no podés comparar porque es tu única primera experiencia. ¿Cuál es la idea, cuál es el propósito, el objetivo para lo que es ya la temporada 2017? Arrancar con todo. Bueno, ahora hay que comprar un par de cosas para el karting, dejarlo un poco más lindo y no, arrancar nomás. Yo puedo nombrar, esta nota la podría nombrar, del skate al karting. De la bicicleta al karting. De la bicicleta, de los skates, de las tablitas, Sí, al karting. ¿Te pegó el bichito del karting y te pegó bastante? No, fue una idea de chico, quiero correr en karting, y bueno, y nunca se dio, y ahora César, papá, se enganchó, le gustó un poco el tema, y bueno, acá estamos. Bueno, me pone muy contento, nosotros humildemente siempre lo decimos desde nuestro espacio, a veces con imágenes propias, a veces con imágenes prestadas, otras arrancadas donde podemos, pero reflejamos, tratamos de reflejar lo que hacen ustedes, felicitarlos, más allá de si obviamente que uno se pone contento cuando logran un mejor puesto, pero nosotros elogiamos desde siempre la participación. Y junto con ustedes, por cuestiones de estudio, no está en este momento, ya la vamos a traer, Mauro Colabernardino, que hizo un año fantástico, sí, realmente, peleando ahí hasta lo último, con Antunes, el campeonato de la 150, que va a tener un año entero a partir del 2017, porque este se arrancó casi por mitad de temporada. Sí. Maxi, gracias por venir. No, gracias por invitarnos. Y bueno, estamos, y lo mejor. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, y Gianni también, desearte lo muchísimas mejor, gracias. Que sigas con este entusiasmo, sí. y bueno, nosotros estamos prestos a colaborar con ustedes cuando quieran y esperemos que ustedes con nosotros también. Alguna camarita on board vamos a tener de alguna. Sí, ya tengo. Bueno, así que se las pedimos y nosotros en cualquier momento la difundimos por MotorPress. Perfecto. Gracias por venir. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bien, dos de los pilotos del karting asociados del oeste, la categoría Paco 150, pasaron por MotorPress. Pausa, ya volvemos. Daniel Capodarco, productor asesor de seguros, más de 30 años de experiencia asegurando sus bienes más preciados. Representamos las mejores compañías del mercado. Sancor Seguros, Prevención ART, Prevención Salud, La Perseverancia Seguros, La Holando Sudamericana, Berkley Internacional ART. Siempre con la atención personalizada que usted merece. Daniel Capodarco, Profesor Montes, esquina Alsina, Salto. Salud, la opción inteligente en medicina prepaga. Ecomadera le ofrece para su construcción techos, pisos, molduras, aglomerados, revestimientos, maderas nacionales e importadas y toda la línea de materiales para la construcción en seco, asesoramiento y colocación, ventas por mayor y menor, entregas a domicilio. Ecomadera en Salto, Tristán Lobos 271 y en Arrecifes, ruta 8, kilómetro 176. Lubricentro y Lavadero Luque. Nunca tu auto se vio tan bien. Contamos con todo lo necesario para que lo tunees. Volantes y tazas deportivas, pedaleras, reflectores, grabado químico y todas las líneas de filtros y lubricantes. Lubricentro y Lavadero Luque. Calidad superior en limpieza de tapizados, alfombras y sillones. Ascuénaga 170, Salto. Tapimanía. La forma de viajar cómodo y seguro. Servicios diarios a Buenos Aires y Rosario. Servicio ejecutivo. Experiencia y confiabilidad sobre las rutas.
Tapimanía. La manía de viajar siempre con Tapi Tours. Lo que hacemos, lo hacemos con pasión, dedicación y respeto. Hay una parte que hace el municipio y otra la hacemos los vecinos. Cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de pensar el pueblo que queremos para nuestro futuro. Hagámoslo juntos. Este es el momento de Pino Hermanos, ferretería, completo stock de herramientas, en Herramientas en Avenida Mitre. La Copa del Campeón, el piloto junto a nosotros, hablamos de Luca Gracel, el piloto Electrometal, el nieto del flaco Espinosa, de Enzo, con tanta pasión. Y esta gran alegría que se te dio con 7 triunfos. En 18 finales, en 17 podemos decir, porque una fue sin puntos. Sí. Un año fantástico que lo coronaste con el título en 150. Lucas, felicitaciones ante todo. Muchísimas gracias, gracias por invitarme. Sí, un año muy regular, muy, muy soñado, ¿no? Empezamos con la idea de salir campeones y íbamos a hacer todo para salir campeón y bueno, lo pudimos lograr faltando una fecha, así que eso habla de que estuvimos regulares muy todo el año. Y bueno, un gran mérito para todos. Un año muy regular y con números que definieron con 7 triunfos, con una neta claridad en los números, pero en pista fue muy peleado, porque tuviste que en principio, a ver, recuerdo, Luciano Tomás, el Toto Lordi, Lorenzo Sosa sobre el final del campeonato, y muchos que se metieron ahí para ganar alguna de las carreras. Es decir, hubo que batallarlo. Bueno, sí, fue en pista fue muy, muy complicado. Hubo que pelear con el sistema nuevo de carreras, que era con la invertían las grillas. Sí. Por un lado está bueno porque da mucho espectáculo, pero por otro lado, bueno, da esto, ¿no? Que el que está peleando un campeonato tenga que luchar más contra otros pilotos. Y bueno, sí, por suerte varias carreras se me terminaron dando a favor, otras por ahí no, como recuerdo una, fui un toque, terminé fuera de carrera, pero bueno, nos pudimos recuperar con el paso de las carreras y terminamos el año ganando una carrera, ganando la última carrera del año, que sí, fue muy bueno. Con adelanto de campeonato y con el hecho de tener el uno, de mostrar ser el campeón y ir en busca de otros objetivos, porque hubo pruebas el último viernes en el circuito del Rincón. No estuviste probando, te hacía que ibas a estar con el 150, pero no, hubo cambio de rumbos y vas a estar debutando en la Procar. Bueno, sí, fue digamos algo que surgió último momento. De hecho, en la última cena de campeonato que estuve, hablé con el chasista, hablé con mi viejo, y bueno, decidimos que sí, que vamos a estar probando con un chasis que no es mío. Pero bueno, pues todavía no llega, pero con un motor KTM de Cabarco, y vamos a estar probando, sin pruebas, sin nada, vamos y a ver qué sale. Pero es una prueba. Pero bueno, es una prueba. La carrera la tomas como una prueba, como una adaptación. Por supuesto, cada vez sí hay que adaptarse al karting y al motor, que es otra potencia, es muy complicado, pero bueno, todo se puede. Luca, ¿y el 150 se deja? Por ¿O se evalúa sí. después del nocturno? Por ahora sí, estamos con la idea de empezar el año que viene con un Procar, ya armado nuestro. Y el 150 ahora está a la venta, pero bueno, todavía no pensamos en volver al 150, sino en seguir avanzando y volver a la Procar. ¿Te planteas objetivos? Hay la Procar, después puede venir un Fórmula Renault, ¿soñás con eso? Sueño siempre está, ¿no? El sueño es llegar a un turismo carretera, pero sí, bueno. Sí, por supuesto. Hay paso a paso. No hay que apurarse. Para mí un Procar ya es demasiado, pero bueno, con el tiempo iremos trayectando a donde iremos. Bien. Bueno, por lo que vi en el tema de las pruebas, Lordi también se suma a la Procar y seguramente algún otro
irá apareciendo, porque creo que Lorenzo Sosa también tenía intenciones. Es decir, que los muchachos migran para, sí, bueno, para la máxima potencia. Es lo que uno busca, ¿no? Llegar al techo de la categoría. Sí, va a estar muy linda la Procar. La verdad que va a haber mucho piloto. Un año con esta gran alegría y, bueno, apoyado, empujado por tu familia. Bueno, por supuesto, hay mucha gente para agradecer. Antes de venirme a hacer la listita y no tuve tiempo. Pero bueno, siempre se lo olvida. Algunos voy a olvidar alguno, pero bueno, no importa. Nada, obviamente agradecer principalmente a mi viejo, que es el motor de todo esto, ¿no? El que labura incansablemente para ir a correr, para hacerme correr a mí. Mi abuelo, que también siempre dio una mano enorme, hace 5 años que corro y siempre estuvo en cada carrera. Bueno, mi familia, mi vieja, mi hermana, mi tío, mis primas, todo, porque la verdad que el apoyo es de todo. Hay un agradecimiento especial que es para Thiago Sabartés, sí, que fue mi piloto invitado, que la verdad hizo un carrerón. Se me ponía la piel de gallina. Ahora entiendo lo que sufren los que están de afuera. Así que... Terminó segundo, si no me equivoco, ¿no? Terminó segundo. Ganó Nacho Espiga, invitado de Lordi. Sí, claro. Un carrerón, sí, la verdad que muy lindo. Y bueno, agradecer al Viola Racing, un gran equipo. La verdad que la paso muy bien con ellos. Es un equipo que ya está formado como una familia. A Matías Viola, que es el jefe de equipo. Y bueno... Gran año de Matías también. Muy buen año. Campeón y subcampeón en la categoría, ganó 2 fechas con Fede Viola en la Procar, así que fue un gran año. Así que bueno, agradecerle a él que quedó unos chasis impresionantes. También déjame agradecer al motorista, Gustavo Ariscurri, que me mandó la última carrera, se le rompieron los motores y no me pudo mandar. Me corrí con motores de Pablo Latancio, también le mando un agradecimiento, que tuvo la gentileza de alquilar un motor. Pero bueno, hicimos todo el año con Gustavo. Y la verdad que entró un misil todas las carreras. Impresionante. Bueno, y ahora, lo decimos, vas con motor de Germán Cabarcos. Con Cabarcos. Luca, reflejar más allá de la Copa, más allá del campeonato, felicitar a esta categoría que ha tenido un gran año, más allá de, bueno, de algunas cositas que pasaron que tendrán que solucionarse en cuanto a trámites de competencia, pero un parque importante, una categoría muy competitiva. Lo vemos en los números, tuvo 7 ganadores. Sí. 7 ganadores, y si cuento a Espiga, como invitado tuvo 8 ganadores la categoría. Sí. Hablamos, vos con 7 competencias, Lorenzo Sosa con 2, Luciano Tomás 1, Lordi 2, Martín Terré, que apareció de la juvenil a la 150 con buenos resultados, 2, Maxi Cardinale también con 2 victorias, y Mauricio Islas, el piloto de la Prida, que ganó una de las competencias. Luca, muchísimas gracias por venir. Sabés que tenés el espacio de siempre, como bueno, recién lo reflejabas con quienes tenés que agradecer. Y bueno, éxitos. Bueno. Y a seguir con este entusiasmo y con los objetivos bien definidos, como veo, creo que tenés tener. Bueno, muchísimas gracias y gracias por invitarme a ustedes. Y bueno, vamos a ver qué sale. Vamos a probar este viernes, en el nocturno. Y el año que viene proyectaremos un año de experiencia. Una experiencia en Procar. En Procar. Luca Grasselli, el campeón de la 150 Senior del karting Norvac, pasó por Motorpress. Nueva pausa y ya volvemos. Este espacio fue auspiciado por Ferretería Pino Hermanos. Di Palma Motos, única sucursal en Salto, Mitre, esquina Arenales. El mejor precio en 110 y mejoramos cualquier presupuesto comprobable en contado efectivo. Comunicate al 444-200. Aviso importante para quienes están pagando cuotas. Las mismas deberán abonarlas en esta sucursal para que tenga validez. 444-200. AC Repuestos. Encontrá en Salto la pieza que necesitas para tu auto, porque AC cuenta con un amplio stock y surtido en repuestos para el automotor. AC Repuestos. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Consulta el Mitre 484, teléfono 42-4186.
¿Necesitas ropa que identifique tu empresa, comercio o proyecto personal? En Sun Sport nos dedicamos al diseño y confección de indumentaria textil personalizada, asegurándote calidad, creatividad y puntualidad. Toda la ropa con logos bordados o estampados. Indumentaria personalizada. Sun Sport. En Vicente Pelliza 65. Teléfono 43-1428. Desde hace mucho tiempo, en Los Pinos Madera seleccionamos para su construcción maderas nacionales e importadas. Presupuestamos, cortamos a medida y entregamos a domicilio, manteniendo un stock permanente de maderas para techos, pisos, construcción en seco y revestimientos. Los Pinos Maderas de Agustín Baloco, Avenida España 569, teléfono 42-46-61. Los detalles de terminación de una casa son muy importantes. Salto Materiales te ofrece las más variadas y sofisticadas marcas para que elijas lo que mejor se adapta a tu gusto. Y para que la construcción sea mucho más práctica, te ordena el material en obra con la grúa de bolsones. Salto Materiales, Avenida Mitre 1023. AMSAS, Asociación Mutual de Socios y Adherentes del Club Sport Salto. Servicios, préstamos personales y tarjeta de crédito. AMSAS Card, la tarjeta de crédito de nuestra mutual. AMSAS, Rivadavia 58, Salto. Motorpress también atiende a las categorías nacionales donde hay participación de saldenses. Ya vamos a estar con ello en este bloque auspiciado por Rectificación Díaz, que atiende motores diésel y nafteros. Saludamos a Taller de Carlos Patriarca e Hijo, mecánica en general de livianos y pesados, maquinarias agrícolas en ruta 31 frente a la cooperativa industrial. Lavadero La Feria, lavan tractores, fumigadores, camiones, jaulas, está en ruta 31. Fanuse, chapa y pintura, reparación de vehículos en general, Libertad 890. Alza Cristales Salto, está en Doctor Massa 49. Podés dejar tu auto ahí para que solucionen tu problema de aire acondicionado. Cierres centralizados, alarmas, en Massa 49. No te olvides de la super oferta de Ferretería El Bicho, calzado Umbú, 1.550 pesos. Forrajería Don Ramón, también con ofertas especialísimas. Jabón Ariel, por 3 litros, 48 pesos. Y si hablamos de moto, tenés que ir a Ghost Rider. Tienen todo para vos y tu moto, está en Belgrano y Profesor Montes. Nos vamos a meter ahora en el desenlace, en otro desenlace polémico en cuanto a definición de títulos. Vamos, nos metemos en la Top Race, allí estuvo corriendo también Gustavo Tadei. Se definía el campeonato en las últimas acciones de la carrera, con Canapino adelante y Altuna, el piloto de Lobería detrás, lo tenía que superar. Hizo este movimiento, frenaje, dos ruedas en el pasto, le dieron como maniobra antideportiva y entonces Agustín Canapino se coronó campeón por sexta vez de la Top Race B6. Se definió tiempo después. Otro polémico desenlace, como recordemos, fue el turismo carretera, que benefició a Guillermo Ortelli. Podemos decir que se definió en el escritorio o en la camioneta de las autoridades de la Top Race entre Agustín Canapino y Mariano Altuna. Estos dos pilotos pelearon mano a mano hasta el final para ver quién iba a ser el campeón. Esta es la maniobra en cuestión. Es como que dejó Canapino un huequito, es como que invitó a Altuna, pero lo cierto es que luego de finalizada la competencia, Agustín Canapino se coronó campeón. En cuanto a la carrera, Canapino primero, Altuna segundo, Matías Rodríguez tercero, Diego Azar cuarto, quinto, Ricardo Rizzatti sexto llevó el piloto de Salto con el Mercedes-Benz, hablamos de Gustavo Tadei. Séptimo, Mauro Gialombardo, octavo, Humberto Krujowski, noveno, Nicolás Trocet, el arrecifeño, y en el décimo lugar, Gonzalo Perlo. Les cuento que Mandrake Team, lo vamos a tener, sí, creo que está con nosotros. Es preparador, y además del flamante campeón Jorge Basílico y de Mauro Colabelardino, su campeón de la categoría Paco. Ya vamos a hablar con él. Transporte El Rafa, cargas en general
de cereales y Hacienda, en teléfono 1547-1448. El saludo para el Chueco. Concesionario del Sol ofrece todas las posibilidades para subirte a un camión Ford 0 kilómetro. Amplios planes de financiación. Concesionario del Sol está Avenida Virginia Yeme, entre Saavedra y Moreno. Vamos con más informe que tiene que ver con lo nacional. Nos metemos en el turismo nacional. Otra participación para el olvido, si se quiere, de Guillermo Ortelli en este turismo nacional. Y en el final de la competencia se producía este toque entre Moriatis, Rossi. Le pegaban fuerte a Matías Rossi, tuvo que ser trasladado a un nosocomio, perdió el conocimiento, por suerte después nada ocurrió de gravedad para el piloto de Del Viso. En esta competencia que ganó Juan Marcos Angelini, fue en Viedma, así quedaba el auto de Rossi. Gómez y Chiriano completaron el podio de la clase 3 del Turismo Nacional. Fue mucha la preocupación. Moriatis sale mal, Rossi se engancha con Moriatis y queda dado vuelta, le pegan de frente, fuerte golpe, repito, por suerte sin inconvenientes. 24º fue la posición final que ocupó Guillermo Ortelli en esta última competencia de la temporada 2016. Recordemos que en la clase 2 del Turismo Nacional se coronó campeón un piloto del karting, ¿sí? Más de karting que de Turismo Nacional, pero lo cierto es que Alfonso Domenech hizo un año fantástico, muy regular, y se coronó campeón de la temporada 2016 de la clase 2 del Turismo Nacional. Damián Zavala es representante oficial en Salto y zona de Slime, la marca número uno del mundo en el futuro del cuidado y reparación de neumáticos. Teléfonos 430-701. Imperdibles usados en Javi Autos, en Avenida Italia 99. Imágenes del Turismo Nacional que pasó por Viedma, completando el año. Recordemos que el campeón fue Emanuel Moriatis. Pausa, así. Pausa en MotorPress y ya volvemos. Saben de perros. Gaspar y Testa Automotores, la mejor opción para la compra y venta de tu vehículo, 0 kilómetros, usados en excelente estado y la mejor financiación del mercado. No dudes en consultar. Nuestros representantes te asesorarán pensando en tus posibilidades. Gaspar y Testa Autos, Avenida Virginia Gemme, acceso a Ruta 32. Teléfono 02474-425299. LMF. Somos un servicio especializado en colocación y venta de poliuretano expandido, cielos rasos de PVC o desmontables, pisos flotantes. Tabiquería y la solución al problema de humedado salitre o Kiblot de blotting. Belleza en diseño. Consúltenos en Mitre, esquina Alvear. Cerrajería del Automotor Hugo le brinda un servicio rápido, económico y eficiente, con programación y duplicación de llaves, obtención de códigos, tallado de llaves por código mecánico, venta, codificación y reparación de controles remoto originales y servicio a domicilio para vehículos sin movilidad. No lo dude, consulte en Alsina 561. Cerrajería Hugo. Soy feliz. Yo te puedo decir que aquí la vida es una fiesta, todo el mundo saboreando lo que ves en estas mesas. Panito, mozzarella, matambre y calabresa, aviones y cuatro quesos, roquefort y bolognese. Y todo está muy rico, busca la esquina, busca esta calle, es Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle, Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle.
Miles de personas están haciendo lo mismo que vos. Mirando esta pantalla. Hacé la publicidad más efectiva. Entrá en Canal 6, el canal de Salto. Mandrake, y había olvidado el nombre de Andrés Vázquez, que llegó, que es el invitado, porque vos sabés que Maximiliano Burgos y Gianni me decían no va a venir. No va a venir. Porque fue a elegir zapatos. llegué a tiempo. Bien, llegó bien el hombre. Este momento es auspiciado por Soda y Agua PM, además distribuidor de vinos Crota. Y bueno, te tengo que felicitar por todos lados, Andrés, porque esa sonrisa también denota el gran año que tuviste. Sí, la verdad que cumplimos bastante los objetivos que teníamos, tanto en la tierra con Jorge saliendo campeón, un buen año de Maxi Cardinale, y sí. Después empezamos con un proyecto nuevo, el de la Paco, del asfalto, todo nuevo, y la verdad que pudimos demostrar que podemos andar adelante, y bueno, superamos las expectativas que teníamos dentro del asfalto. En el tema del asfalto sorprendieron y dijeron, ¿quiénes son estos? Sí. Porque se metieron los tres, lo hablábamos con los muchachos, ¿no? Se metieron de lleno en principales protagonistas. Ni hablar de Mauro Colabrardino, que ya lo voy a tener acá porque por razones de estudio, y está bien que así sea, terminó subcampeón peleándole a Antunes en la última carrera, la posibilidad de ahí cerca, fueron muy poquitos puntos, 5 si no recuerdo mal. Sí, sí. Pero bueno, hay que valorar el subcampeonato, ¿no es cierto? Sí, sí, muy bien, aparte con una fecha menos. Con una fecha menos. En la fecha que nosotros faltamos, Antunes gana todo, sí. Sumó muchos puntos. Pero bueno, el automovilismo es así. Hay que ir. Y bueno, llegamos a la segunda final con todas las posibilidades de campeonato. Es más, en la primera vuelta, por las posibilidades que teníamos, era campeón Mauro, pero bueno, el piñón. Sí, después viene largar atrás, todo lo que eso implica, la cantidad de pilotos, la cantidad de sí, autos, hace que. Que bueno, que sea en el tiempo de las competencias. Sí, sí, bueno, después bueno, pasa esto con el piñón, que no nos permite llegar, y bueno, es llegando a los campeones, pero bueno. Digo por lo difícil del tránsito, porque yo quiero valorar eso, el tránsito de competencia, son todos muy parejos. Entonces hay que estar muy atentos, y el asfalto tiene la particularidad de que pum pum, afuera. Sí. No moleste porque pum pum y afuera. Maxi Burgos, ya lo hablamos con él, con su experiencia, pero bueno, sorprendido y me imagino que contento, ¿no? Sí, sí, porque lo tiró a la pista y anduvo. La experiencia de él fue toda en tierra. Uh-huh. Fuimos al asfalto a ver qué pasaba. O sea, él nunca había girado y ya el primer día de pruebas donde fuimos, que no fuimos a correr, fuimos a probar para ver cómo estaba todo, el chasis 0 km, y ya los tiempos eran buenos y bueno. Ya en la primera carrera fue un piloto que llamó la atención, ya se toma como referencia de punta. Bueno, Gianni y Di Manto. Lo de Gianni, ¿no? Gianni Di Manto, sin tener experiencia. Nada. Sin tener experiencia. El skate tenía, andaba en skate, sí, bicicleta. De bicicleta. En la primera carrera, cuando debuta, clasifica cuarto. Sí. Con problemas de los frenos, y ahí ya uno nota que va a andar rápido. Después lo demostró en la otra carrera, que fue protagonista en todas, y va realmente rápido. Sabe escuchar. Importantísimo. Sí, está aprendiendo muchísimo. Creo que viene por un muy buen camino. Bueno, y nos metemos en lo que tiene que ver con las imágenes que estábamos viendo recién. Un año contundente, sobre todo el primer semestre, porque después los muchachos trabajan, se busca la potencia, se busca
lo mejor de los motores. Digo porque fue contundente, ganó, si no recuerdo mal, 6 carreras consecutivas, Jorge Basílico, sí, ¿no? Sí, 6 carreras seguidas. Y bueno, es como decir, después se pone, o sea, empiezan a trabajar. Igualmente nosotros también, cuando ganamos las 6 finales seguidas, ya sabíamos que teníamos una diferencia de puntos importante y que no necesitábamos ir al roce ni a la pelea. Obviamente, hay una estrategia, ¿no? Claro, entonces nos tomamos el año de ir a sumar y bueno, finalmente pudo salir campeón. Muy bien por Jorge, ha mejorado muchísimo en lo que es el manejo y ha demostrado que también, o sea, es un piloto rápido y bueno, vamos a ver el 2017, a ver si podemos correr en como viene el tema de la Supermaster, ¿no? Sí, porque está todo muy revolucionado con el tema de los kilos y se está definiendo cómo va a ser la categoría. Ajá. Y por el lado de Maximiliano Cardinale, bueno, ni hablar del título de Jorge, o sea, un logro, el número uno. Y por el lado de Maximiliano Cardinale, dato que no es menor, ganó 2 competencias en la Senior. Uh-huh. En la 150 Senior, lo hablaba con Lucas Graselli, una categoría tremendamente competitiva que tuvo 8 ganadores. Claro. O sea, 8 ganadores distintos. Estamos hablando de 9 fechas, de 18 fechas, pero 8 ganadores con 7 triunfos de Graselli. O sea que es muy competitiva. Sí, yo creo que es un caso especial el de Cardinale, porque bueno, en el equipo hace varios años que está y yo creo que este año él ha cambiado mucho. Ajá. Más allá de que, bueno, siempre en el equipo se trata de mejorar, tanto sea los motores como los chasis, pero él ha tenido un cambio rotundo en su forma de pensar y de manejar, porque es otro piloto y se nota mucho la diferencia. Y quedó quinto en el campeonato. Si bien tuvimos, bueno, es automovilismo, tuvimos algunos problemas en carreras, que una fallita, que eso. Sí, pero por eso, porque, es decir, no, por ahí tuvo muy buenas actuaciones y a lo mejor no encontraron la regularidad. Estamos hablando de un quinto puesto en el campeonato, o sea que en potencial está. Sí. Andrés, ¿qué más decirte? Felicitarte, es un orgullo para nosotros, como lo dije también, como el equipo de Bordagaray, el Bordacar, el equipo tuyo, que nos representen en otros lugares y que la palabra de Salto esté inscripta. Realmente nosotros humildemente, como decimos siempre, lo reflejamos en este espacio y siempre, ¿no? Tratando de estar detrás de las noticias. Si alguna vez hemos cometido errores o no hemos estado atentos, bueno, como a ustedes, como hacen el automovilismo, nosotros con pasión hacemos este programa. Pero bueno, felicitarte y subrayar la tarea tuya, y ojalá sea igual a la de este año, el 2017. Con que sea igual, estamos bien, ¿no? Y uno siempre trata de mejorar. Tiene un poquito más. Déjame agradecer primeramente a todos los pilotos y a toda la gente del Mandrake Team, que realmente es un grupo humano excelente. Hacen que lo mío no sea un trabajo. Realmente yo disfruto ir a correr, disfruto armar motores sabiendo que ellos lo van a manejar. Me hacen sentir muy bien. Y bueno, a toda la gente que me apoya, a mi familia, a mi hijo que le robo mucho tiempo, seguro, a Damián. Que le robo mucho tiempo por esto, pero bueno, creo que cuando sea grande vas a saber entender por qué lo hago. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación. No hay problema. ¿Alguna novedad? ¿Algún piloto se suma? Estamos trabajando, estamos en el asfalto. Ya el domingo hay carrera en Zárate y bueno, ya tenemos algunos motores alquilados. Uh-huh. Estamos trabajando en el taller para mejorar un par de cosas, con el banco de prueba, con el flujómetro. Estamos ahí acomodando para la adquisición de datos en pista, para ir sacando más fino. O sea, queremos tener un 2017, ser protagonistas firmes y bueno, tratar de que salga todo lo mejor posible.
Andrés nos estuvo visitando de Mandrake Team, bueno, con estas novedades. Y nosotros, gracias a la gentileza de Soda y Agua PM, distribuidor de vinos Crota, nos vamos a una nueva pausa. Ya estamos casi sobre el final del programa, hoy con muchos invitados, lo cual nos pone realmente contentos. Pausa al Motor Press y ya volvemos. Daniel Capodarco, productor asesor de seguros. Más de 30 años de experiencia asegurando sus bienes más preciados. Representamos las mejores compañías del mercado. Sancor Seguros, Prevención ART, Prevención Salud, La Perseverancia Seguros, La Holando Sudamericana, Berkley Internacional ART. Siempre con la atención personalizada que usted merece. Daniel Capodarco, Profesor Montes, esquina Alsina, Salto. Salud, la opción inteligente en medicina prepaga. Ecomadera le ofrece para su construcción techos, pisos, molduras, aglomerados, revestimientos, maderas nacionales e importadas y toda la línea de materiales para la construcción en seco, asesoramiento y colocación, ventas por mayor y menor, entregas a domicilio. Ecomadera en Salto, Tristán Lobos 271 y en Arrecifes, ruta 8, kilómetro 176. Lubricentro y Lavadero Luque. Nunca tu auto se vio tan bien. Contamos con todo lo necesario para que lo tunees. Volantes y tazas deportivas, pedaleras, reflectores, grabado químico y todas las líneas de filtros y lubricantes. Lubricentro y Lavadero Luque. Calidad superior en limpieza de tapizados, alfombras y sillones. Ascuénaga 170, Salto. Tapimanía. La forma de viajar cómodo y seguro. Servicios diarios a Buenos Aires y Rosario. Servicio ejecutivo. Experiencia y confiabilidad sobre las rutas. Tapimanía. La manía de viajar siempre con Tapi Tours. Lo que hacemos, lo hacemos con pasión, dedicación y respeto. Hay una parte que hace el municipio y otra la hacemos los vecinos. Cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de pensar el pueblo que queremos para nuestro futuro. Hagámoslo juntos. Bueno, muy bien, muchos invitados en Motor Press reflejando la temporada 2016, como así también seguimos con las noticias habituales que tienen que ver con el deporte motor. Respecto al turismo carretera, la cena de festejo del séptimo título de Guillermo Ortelli se realiza el día 23 de diciembre, viernes 23, en las instalaciones de APAS. Atención que en estos días... si no es hoy, ya mañana estará saliendo a la venta las tarjetas. Son 800, 900 personas, que es limitado, o sea, 800, 900 personas, $370 el valor de la tarjeta para mayores, $230 para menores. Festejo del séptimo título de Guillermo Ortelli en el turismo carretera, con la organización de los amigos, los allegados, como se venía haciendo, bueno, con los demás campeonatos. Y respecto al turismo carretera, Werner ha apelado a la sanción que le ha impuesto la ACTC y veremos cómo es el desenlace de esa sanción, repito. Bien, gracias a la gentileza de La Providencia en Avenida Mitre, la atención de siempre, calidad, higiene. Allí en calle Mitre, en Avenida Mitre, La Providencia nos mete en el Rally Marisierras. Con mucho viento el día sábado, estas son imágenes de la primera etapa, se desarrolló el Rally de Ranchos, la última competencia del año, con un total éxito. Ariel El Cholo Robiani se adjudicó la competencia y con ello
el campeonato de la clase N4. Paulo Soria ganó y salió campeón en la A. Bruno Cárcano en la Alay. En la N3 ganó Pablo Cárcano, el padre de Bruno. Mario Ginás ganó y se coronó en la N2. Mariano Sobré en la N1. Y Agustín Figlulo lo hizo sobre la categoría ZM, que fue ganada por Daniel Reyes en cuanto a campeonato. Fueron 19 tramos cronometrados que comenzaron el viernes por la noche con la prueba super especial y siguieron con 9 pruebas en las restantes 2 jornadas, sumando un total de 164 kilómetros de carrera para lo que fue el final de la temporada 2016. 101 pilotos se hicieron presentes en esta competencia, repito, desarrollada en la ciudad de Ranchos. En la N4 Lai, Cristian Castelo logró otro triunfo y lo escoltaron Eduardo Lonati y Claudio Bugaletto. En la Junior, victoria de Enrique Adrogué. Paulo Soria logró ganar y se llevó el título en la N1, mientras que Eduardo Durante se quedó con el segundo puesto. Un Rally Marisierras que vio muy complicado su calendario, sufrió durante todo el año unas cuantas suspensiones por el factor climático. Recuerdo que habíamos llamado al mes de agosto y habían corrido tan solo 4 fechas. Bueno, después, con el esfuerzo de los dirigentes, con el esfuerzo de los pilotos, se pudo terminar con el calendario el último fin de semana en Ranchos, con mucho viento, con mucha tierra, un clima muy parecido al que tuvimos nosotros también el pasado fin de semana. Rally Marisierras, que corrió en Ranchos, con el título de Ariel El Cholo Robiani. Bien, y el informe tiene que ver ahora con el car Norvac presentado por Puma Salto para sus estaciones de servicios, los lubricantes Lubrac Total y Móvil. 4 tandas de entrenamiento se llevaron a cabo el viernes por la noche en el trazado Oscar Bocha Viola, en el complejo de Club Colonia El Rincón. Para tomar como referencia algunos de las tandas de entrenamiento, les cuento que el Nacho Espiga, el piloto campeón de la Procar, fue el más rápido en una de ellas. Buen trabajo de Leo Wood, el piloto de Arrecifes, en la Procar. Estuvo con un karting de Procar el piloto de Junín, el Toto Lordi, que fue cuarto en el campeonato de la 150. Gabriel Ortiz, el hijo de Aldo Ortiz, campeón de la Master Internacional, hace su aparición en la Procar. Omar Lacana fue el más rápido de la Master Internacional, seguido por Horacio Rodi Paulucci, que estuvo presente también. Otro de los que estuvo con un karting de otra categoría, Martín Di Benedetto, también estuvo Iván Sartori, Nacho Cordich, apareció también el hijo de Horacio Paulucci, Joaquín Paulucci. El doctor de Peirano lo hizo Alejandro Marcolini. Luis Dundic estuvo probando, el piloto de Salto, que ojalá pueda estar corriendo el próximo viernes cuando se corra la primera fecha del torneo nocturno. Dante García, que por esta zona estaba inactivo, también estuvo. Estuvo Javier Fanuse, con un buen tiempo, Javier, en cuanto a su máster. Martín Terré, Daniel Caluch, Leandro Caso, Cristian Sigori, Marcos Kanakovic, Lucas Selkovic, vamos a ver si corre Lucas el próximo viernes, Rubén Ciarrota, presente también, con buen tiempo Ciarrota, Gastón Ledesma, Martín Genzano, Gonzalo López, Fernando Barrera, Mario Ferraro, entre otros que se hicieron presentes, como así también la vuelta de Néstor Elizondo. Próximo viernes, karting
en el circuito del Club Colonia Rincón, en el marco de lo que es la primera fecha del torneo nocturno. Pausa, ya volvemos, dale. Di Palma Motos, única sucursal en Salto, Mitre, esquina Arenales. El mejor precio en 110 y mejoramos cualquier presupuesto comprobable en contado efectivo. Comunicate al 444-200. Aviso importante para quienes están pagando cuotas. Las mismas deberán abonarlas en esta sucursal para que tenga validez. 444-200. AC Repuestos. Encontrá en Salto la pieza que necesitas para tu auto. Porque AC cuenta con un amplio stock y surtido en repuestos para el automotor. AC Repuestos. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Consulta el Mitre 484, teléfono 42-4186. ¿Necesitas ropa que identifique tu empresa, comercio o proyecto personal? En Sun Sport nos dedicamos al diseño y confección de indumentaria textil personalizada, asegurándote calidad, creatividad y puntualidad. Toda la ropa con logos bordados o estampados. Indumentaria personalizada. Sun Sport. En Vicente Pelliza 65, teléfono 43-1428. Desde hace mucho tiempo, en Los Pinos Madera seleccionamos para su construcción maderas nacionales e importadas. Presupuestamos, cortamos a medida y entregamos a domicilio, manteniendo un stock permanente de maderas para techos, pisos, construcción en seco y revestimientos. Los Pinos Maderas de Agustín Baloco, Avenida España 569, teléfono 42-46-61. Los detalles de terminación de una casa son muy importantes. Salto Materiales te ofrece las más variadas y sofisticadas marcas para que elijas lo que mejor se adapta a tu gusto. Y para que la construcción sea mucho más práctica, te ordena el material en obra con la grúa de bolsones. Salto Materiales, Avenida Mitre, 1023. AMSAS, Asociación Mutual de Socios y Adherentes del Club Sport Salto. Servicios, préstamos personales y tarjeta de crédito. AMSAS Card, la tarjeta de crédito de nuestra mutual. AMSAS, Rivadavia 58, Salto. Auspiciado por Electrogama, electricidad e iluminación, en Avenida España 731, nos vamos al informe que tiene que ver con el Rally Nacional. El campeón Marcos Ligato se impuso en el Gran Premio que se disputó por los caminos mediterráneos, última cita del año. Nalbandián, cuarto en la general, se consagró en la Copa Maxi Rally. Ligato, con el Achille, cerró con un broche de oro al imponerse en el cierre de la temporada. Gran premio denominado el Cides Reyes. El flamante campeón de la divisional recorrió las dos etapas en 1 hora 24 minutos 18 segundos, aventajando a Jerónimo Padilla, que corrió con un 208 y se adjudicó la Copa Turismo de la Nación. Tercero, Augusto D'Agostini, con un gol. Cuarto, David Nalbandián, que ganó la Copa Maxi Rally. Fue su segunda temporada dentro de la especialidad. Le ganó porque además Tomás García Hamilton, con un palio, abandonó en la prueba especial 7. La primera fecha de la temporada 2017 será 10 y 11 y 12 de marzo en los alrededores de Tafí del Valle, en Tucumán. El venidero fin de semana corre el TC Mouras y el TC Pista Mouras. Allí estará Lautaro Lanzi en una nueva experiencia en esta categoría. Y en el mismo escenario corre el Turismo 4000 argentino. El campeón, ya sabemos, es Mauricio Selva, el piloto de Pergamino. Ayrton Miserda tiene posibilidades de subcampeonato. Esperemos que sume y mucho el saltense
en esta última fecha de la temporada 2016. Hasta aquí hemos llegado. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Dios mediante, en 7 días estaremos volviendo. Y no olviden que el 26 de diciembre tendremos un programa especial de Guillermo Ortelli, 7 veces campeón de turismo carretera, y el jueves 29 estaremos cerrando el año 2016. Hasta pronto.